Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos un día más. Habitualmente estamos aquí los jueves, pero con mañana festivo, estamos en la víspera del festivo. Entramos en tiempo de tertulia dentro de un ratito, saben que a las 9, hoy a las 9 y un poquito más, comenzamos con nuestra tertulia, muchísimos temas que vamos a tratar en el día de hoy, no muy agradables, por cierto, pero sí vamos a hablar ahora mismo de otras cosas. Vamos a mantener una entrevista, una charla con un personaje político, con una persona que ha sido alcalde hasta, bueno, hasta estas elecciones, ganó las elecciones, obtuvo más votos, pero está en la oposición. Les estoy hablando del alcalde, el exalcalde de San Juan de la Rambla. Inmediatamente lo saludamos, a Ezequiel Domínguez. Pero antes quería empezar el programa enviando un saludo, un abrazo muy fuerte a esas personas que han sido desalojadas nuevamente en el municipio del Sauzal, que creo que una noticia de última hora, que era que ya hoy creen que pueden dormir en la casa, en sus casas están intactas, pero desde aquí le mandamos un abrazo muy, muy fuerte a todas esas personas y, como siempre, insistimos a los operativos, a las personas que están luchando contra este incendio, que ya no sabemos si llamarlo infierno, porque ha durado muchísimo, es muy grande y ahí continúa. Así que muchísimas gracias a todos y desde aquí le mandamos, como digo, muchos ánimos a esas personas que han sido desalojadas y que estarán a la expectativa de si sucede o puede suceder en otra ocasión. Muchísimo calor y va a seguir haciendo calor hasta, en principio, hasta el viernes. No sé si luego vienen lluvias. Pero nosotros aquí en el plató estamos cómodos porque tenemos aire acondicionado, pero hay lugares donde se sufren esas consecuencias y hay colectivos y personas y trabajadores que las podemos sufrir sin ningún inconveniente, como pues hay calor, tienes que ir a trabajar y tocó que fuera así, aunque es insano y todo lo que sabemos. Pero hay un lugar muy específico al que yo ahora me quiero dirigir y sobre todo enviar un saludo, si después en la tertulia podemos hablamos de este tema, enviar un saludo a todo el personal médico, sanitario, administrativo, a todos los funcionarios, los técnicos, los operarios de limpieza, a todos, en este caso del Hospital Universitario de Canarias, el UC. Y en el universitario, que es muy grande, nos vamos a centrar en las plantas más altas, que es donde está pegando un calor, permítame que utilice esa expresión, desde hace semanas. ¿Qué pasa? Esas plantas, la planta décima es una planta muy delicada, donde está oncología, bueno, es una planta muy delicada, y están pasando un calor tremendo, que no es como que pasen calor como una persona que está sana y ya está, es que tienen una situación muy complicada, porque bueno, con los tratamientos que reciben, sabemos que es la planta de oncología, como les digo, con los tratamientos que reciben y más, pues esta situación, tanto para el personal que trabaja allí, como sobre todo para los enfermos, vamos a ver si en la tertulia podemos hablar un poquito de eso y pueden tomar alguna medida, algunas cartas en el asunto, porque tiene que ser, no a súper corto plazo, es que tiene que ser ya urgente, mañana pasado, este calor va a continuar y ya viene desde hace muchos días. Bueno, nos vamos, como les digo, a San Juan de la Rambla. San Juan de la Rambla, su alcalde Ezequiel Domínguez, del PSOE, era el alcalde hasta estas últimas elecciones. Ganó, obtuvo 900 y pico votos, Coalición Canaria 700 y pico, ahora nos lo dice el propio líder ahora de la oposición en San Juan de la Rambla. Se hace un acuerdo entre Coalición Canaria, que tiene dos concejales, Partido Popular, una concejala, y Asamblea Unificada por el Pueblo, dos concejales. Entonces se queda en la oposición Ezequiel Domínguez. Muy buenas noches. Chiquito alegato. No, pero está bien, estamos situándonos. Buenas noches. Buenas y noches, gracias por la invitación. Y volver a estar aquí con ustedes en este lugar del sur, que para mí también es muy importante, ¿no? Donde he desarrollado mucho mi trabajo. Como bien dice, esa última entrevista como alcalde de mi municipio y ahora pues como líder de la oposición y además como el representante del mayor grupo de representantes y de votos municipales en San Juan de la Rambla. Y ese es el escenario prácticamente que has dicho, quizás reforzar un poco que el tema es un pacto entre Coalición Canaria con tres, con dos, lo que has dicho como asamblea, pero que es la asamblea dentro de Sí Se Puede, vale, y uno del Partido Popular, y nos ha tocado pues el papel que haremos por igual para proponer, vale, y construir
y sobre todo para apostar por el desarrollo de San Juan de la Rambla desde el papel que nos toca ahora, que es la oposición. En su momento, cuando vino la otra vez, hablamos de un montón de temas, de las aguas, del anillo insular, del hotel, de la red de saneamiento. Esos son proyectos que han quedado ahí. Ahora nos dice si se continúan, si no. Ahora entramos en detalle, si le parece. Pero sí quisiera comenzar hablando de algo que sucedió hace poco en el último pleno. Resulta que quitan de la orden del día tres mociones de PSOE y una moción de Ciudadanos. Nueva Canaria. Nueva Canaria. ¿Qué pasó ahí en ese pleno? Pónganos en situación, ¿qué ha sucedido? ¿Qué? Sí, y voy a intentar resumirlo. Vamos a ver, esa es una de las desagradables sorpresas que nos estamos llevando en esto. Ya prácticamente, ya han pasado esos 100 días, esos 3 meses... desde que se constituyó este pacto de este tripartito, y una de las grandes sorpresas que nos estamos encontrando es, y nosotros lo definimos de esta manera y lo estamos denunciando públicamente, el pacto se llamaba de la transparencia y de la participación, y sin embargo, paradójicamente, está pasando cosas como, por ejemplo, con el Partido Socialista, y en cuestión a lo que me preguntas, donde en el primer pleno ordinario, hay que recordar que es el primer pleno ordinario de este mandato. Los anteriores han sido extraordinarios, constitución y todas estas cuestiones, pero sí el ordinario, que hay que decir que ellos también han reducido, lo permite la ley, pero nosotros teníamos cada 2 meses la celebración de un pleno ordinario y ahora lo han pasado a cada 3 meses. Otro apunte más de lo que supone transparencia y participación, porque bueno, en 3 meses pasan muchísimas cosas que si nos vemos cada 3 meses es complicado. Nosotros llevábamos 3 mociones del Grupo Municipal Socialista. Y también voy a decir, había otra más del grupo, en este caso no del grupo, sino está dentro del grupo mixto del concejal de Nueva Canaria, donde después de haber sido debatidas en las comisiones informativas, de haberse hecho los distintos dictámenes de esas propuestas, pues cuál es nuestra sorpresa, que antes de, o comenzando el pleno, toma la palabra el concejal de Sí Se Puede, para él, en base a unos artículos que nombra, para tomar ellos la interpretación, porque ni siquiera intervino la secretaria del propio ayuntamiento, en este caso accidental, pero no intervino para decir si eso era así o no era, quitar del orden del día, las 4 mociones de las que hablamos, las mociones número 8, 9, 10 y 11. Quitarlas, no, en base a ellos que dicen que no tenían trato de mociones. Yo creo que ese ya ni era el momento. Yo podría discutir todas las cosas, podría debatirlas. Para eso están las comisiones informativas. Sí, pero que no fuera una moción, sino otra cosa, momento que correspondiera. El procedimiento correcto. Exacto, pero llegado ya al pleno y estando en el orden del día, no se puede quitar tan a la ligera cuestiones que ya están establecidas y convocadas para ser debatidas, e importante, para que esas mociones tengan un dictamen de votación de los distintos grupos o concejales o concejalas que conforman el pleno. Además, el alcalde toma de sí también esas palabras que hace el concejal de Sí Se Puede. Y claro, nosotros, evidentemente, ante ese atropello, jamás había pasado esto en el tiempo que yo recuerdo, ni estando yo mis 2 años. Además, es curioso, estando los 2 años que tuve de alcalde, mociones, las que quisieran, y de contenidos que podríamos debatir incluso si sí o si no. Pero siempre se debatían, siempre se sometían a esas votaciones. Se ponían en el punto de... Sí, del orden del día. A nadie se le quitó nunca nada. Y es curioso que incluso el portavoz, como le dije, el concejal, porque no es portavoz, el concejal de Sí Se Puede, como le dije, no me hable de tipos de mociones, sabiendo usted todas las que ha presentado en el anterior mandato. Entonces, no entendemos ese movimiento que han hecho. Además de eso, el alcalde hace suyas las palabras del concejal de Sí Se Puede, y decide transformarlas en ruego. Digo, mire usted, nosotros, el Grupo Socialista, traemos estas mociones. Nosotros también decidiremos si son ruegos o las queremos como ruegos o no las queremos como ruegos, porque no tienen el mismo carácter. Nosotros... Ellos decidieron que eran ruegos. ¿Y qué mociones eran? ¿Eran como ruegos? ¿Podemos decir las mociones que eran? Incluso creo que es interesante hablar de ellas, porque es importante y muchos vecinos de mi pueblo me estarán escuchando, viendo. nosotros, quería decir esto también, lo comunicamos, abandonamos el pleno, evidentemente, porque imagínense el debate democrático de participación, porque son mociones de carácter propositivo que traíamos para el propio beneficio y desarrollo de acciones en el pueblo, que fue lo que dijimos cuando fueron las tomas de posesión, la invitación que hicimos desde el Grupo Municipal Socialista de querer contribuir y sumar con proyectos
no solo con todos los proyectos que hablaremos, que han venido caminando, que se están ejecutando y que deben continuar, sino con nuevas propuestas y, por supuesto, sin olvidarnos del trabajo fiscalizador que debe hacer la oposición, porque para eso somos oposición y además debemos fiscalizar. Pues en este caso, estas propuestas, que eran una para el desarrollo del barrio de Las Rosas, porque a lo largo de estos últimos años se ha hecho una apuesta importante por el desarrollo del barrio de Las Rosas, por ejemplo, la conclusión de la Casa Grande, el asfaltado de distintos viarios del barrio de Las Rosas, el tema de luminarias que se han cambiado por los nuevos formatos, nuevos dispositivos, mejoras en la Plaza de Las Rosas, techado de escenarios, etcétera. Pues consideramos que debemos seguir caminando para cuestiones que quedan pendientes de Las Rosas. Por ejemplo, acerado. El acerado de Las Rosas es horrible. Ha sido así histórico, no es una cuestión que sea ahora tampoco ni este gobierno ni anterior, sino histórico. Acerados que no cumplen condiciones de accesibilidad, generan problemas inmensos de humedades a las casas que dan a ese acerado. Entonces creíamos, para resumir, hay muchísimas más cosas, que una de las propuestas de encargo a remanentes y fondos de cooperación, aprobar con los votos de todos los grupos, además demostrarlo con unanimidad para que así se entienda que todos apostamos por lo mismo, pues no se pudo ni siquiera debatir, además del acceso al propio barrio, que es un peligro, el acceso en lo que me refiero a la carretera y cuestiones de seguridad. Usted perdóneme, pero yo no entiendo, por ignorancia absoluta le pregunto esto, pero ¿cómo pasa de moción a ruego? O sea, ¿qué es un ruego y qué es una moción? ¿Por qué deciden, porque dice usted que lo decidió el grupo de gobierno, que era un ruego? ¿En base a qué? Porque me habla de un barrio. Eso queremos saber nosotros, porque con los argumentos... Ah, pero no hay ninguna explicación. Sí, nosotros esto, también hemos llevado, debo decir, hemos llevado a distintos organismos lo que ha acontecido, porque no vamos a estar 4 años de esta manera. Esto se tiene que resolver desde el primer momento. Imagínese, primer pleno ordinario de lo que estamos hablando ya. Una moción importantísima, que es los bancos de semillas y una zona papera como la nuestra, invitábamos a través de esa moción que el ayuntamiento haga un banco de semillas. Y además tiene ejemplos, porque el alcalde respondió en los ruegos, que por cierto no estábamos nosotros, no sé en calidad de qué se ponen a discutir el ruego o moción sin estar presente el Grupo Socialista, dice que era competencia de, por ejemplo, de la cooperativa de medianía. No, mire usted pertenece a un programa que se llama la Red de RAE, donde precisamente se apuesta por la creación de bancos de semillas por parte de los propios ayuntamientos para en defensa de la papa local. Qué mejor que garantizar, esos son recursos mínimos, como pero una cosa es... Y no quisieron ni siquiera debatir este aspecto. Una cosa como la de las semillas, es que sigo sin entender bien. La semilla, ¿por qué dijeron que no a esa moción? Como un banco de semilla, ¿por qué? ¿El motivo? O sea, que es un ruego, pero el motivo, porque eso es algo muy importante, sería muy importante para el pueblo, como dice. Vuelvo a repetir que no tengo ni idea del por eso qué. No se sabe. Exacto. Ellos, el alcalde, palabras de él, está grabado en el pleno, remite a una cooperativa que sean los que se ocupen de eso. No, mire usted, el ayuntamiento es muy importante. Ellos han sido partícipes, por cierto, con nosotros en anteriores mociones en defensa de la papa, como bien sabes tú, porque si por algo se destaca San Juan de la Rambla es por ser un municipio papero. Sí. Y más en consecuencia, y en índole, en lo que estamos hablando de estos tiempos, estos momentos, los gravísimos problemas que tenemos, no solo para las papas de consumo, sino los que van a haber para el suministro de papas y semillas, pues amén de las que estamos hablando de las variedades locales que de alguna manera u otra debemos aunar esfuerzos entre las distintas administraciones para conservar todas estas semillas. Y después la última moción nuestra fue una tan sencilla, es de voluntades, donde queríamos que, o queremos, porque las volveremos a seguir insistiendo, a ver de qué manera, que la página web del ayuntamiento y la sede electrónica creciera en un apartado donde los distintos grupos y partidos que conforman el pleno puedan colgar ahí las propuestas que traen a pleno, ¿no? Las mociones, los ruegos, bueno, las preguntas. Bueno, siguiendo con la línea que habían tomado en el ayuntamiento de hacerlo tecnológicamente. Sí, y además que nos lo facilita de una manera... En el que estamos. Nos facilita de una manera tremenda las tecnologías el poder hacer eso. Es simplemente un nodo que amplíe y que dé más contenido. Pues cuál es nuestra sorpresa, repito, cuando escuchamos el audio, porque no estábamos presentes, que el alcalde responde que para qué más páginas web. No, mire usted, no se trata de más páginas web, se trata de alimentar y de dar más transparencia y participación, cosa que ellos ponen en el título de su pacto, a que los ciudadanos, los vecinos y las vecinas puedan acceder a las páginas municipales y ver el trabajo y las propuestas de los distintos partidos. No tenía mayor historia, era una cosa de crecer, de sumar iniciativas. Tampoco pues ha quedado en lo que ellos han considerado, pero repito, nosotros hemos tomado el camino también de defender estas cuestiones en otros ámbitos
digamos que superiores, porque... Pero ¿y ahora qué pasa? ¿Hay que esperar a que se resuelva? Habrá que esperar, nos hemos puesto en contacto con la Fiscalía, con el diputado del Común y con el comisionado de Transparencia para determinar y que tengan conocimiento de lo que ha acontecido en San Juan de la Rambla y que ellos determinen, porque visto el carácter que tuvo ese pleno, me estoy temiendo que el próximo pleno ordinario estemos en la misma dinámica. Entonces, ¿qué voy a debatir yo o qué propuestas voy a llevar para mi pueblo? Yo estoy para sumar, para proponer a mi pueblo, a mi municipio, del cual, o bien siendo alcalde como era anteriormente, o ahora como líder de la oposición, del grupo más votado, simplemente. Bueno, y como líder de la oposición, ahora ve proyectos que antes comenzaban a desarrollarse, a ejecutarse algunos. ¿Cuáles son los principales proyectos que no han podido acabar o que usted diría, esto no lo pueden dejar en un cajón? Me imagino que algunos. Unos cuantos. Sí, porque, bueno, voy a remitirme a una cuestión. Durante no solo los 4 años, sino los anteriores también, con la anterior compañera alcaldesa, con Fidela Velázquez, se ha ido desarrollando muchas acciones, proyectado muchas iniciativas. Algunas ya se han comenzado a ejecutar, como aquella gran obra que tuve, por ejemplo, de decir aquí por primera vez, como el... Siempre lo clasifiqué o lo califiqué, mejor dicho, como el garbanzo negro que tenía el municipio en su entrada, que es la ruina de la piscina de las aguas. Se ha conseguido, esa piscina ha comenzado después de que el primer licitado saliera fallido, pero el segundo sí se adjudicó. Ya se está trabajando en la retirada de la piscina, que era un puzzle que voy a recordar de 3 piezas. Primero la retirada, ver cómo recupera el mar, se va a recuperar mar con la retirada y los accesos que van a quedar con la ampliación de esa playa, para luego pasar a convertir en un peatonal con zonas de teatro, de ocio y tal, lo que es ahora mismo la Avenida de las Aguas, pero a su vez dando respuesta con una nueva avenida que va justo por detrás de las casas que conocemos la avenida, porque evidentemente si quitamos espacio, ahí hay un sector muy importante, que son el de los 4 restaurantes que tenemos allí, pues evidentemente con una nueva avenida que además acorde a estos tiempos, al siglo XXI, pues ir culminando ese puzzle. Ya se ha empezado la primera parte, que es la retirada de la piscina, y si todo va bien, creo que el plazo de ejecución era 1 año, pues dentro de 1 año ya tendremos un espacio abierto con el nuevo acceso a la playa y luego que sigan caminando, evidentemente, no es una cuestión solo del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, hay que decirlo, es donde deben colaborar y están colaborando, como siempre ha sido hasta el momento, por ejemplo, para la peatonal, Cabildo Insular de Tenerife e incluso Gobierno de Canarias y Costa, por supuesto. Más proyectos, mira, por ejemplo, el otro día se anunció y me extraña que no le hayan dado bombo y platillo, una obra que estaba pendiente desde hacía unos años, que es el plan de cooperación con lo que se refiere al tema de San Juan y las aguas, donde después de hacerle 3 modificaciones al proyecto, salió a concurso público el mes de junio o julio, si mal no recuerdo, y ya está adjudicada. Y es una obra de un calibre de, si mal no recuerdo, presupuestada en 1,5 millones, donde por fin se va a poner saneamiento a la zona de San Juan, a muchas calles, no solo las principales, y el barrio de las aguas. Y también con una cosa importante que se ha luchado durante bastantes años, los vecinos míos sí sabrán de lo que voy a decir, que en teoría iba a ir la planta de tratamiento muy cerca a lo que es la cooperativa de San Juan. Estaba en el límite, en el municipio de La Guancha, pero ya incluso hemos salvado eso. ¿Por qué? Porque San Juan va a crecer hacia el oeste, entonces eso va a estar barrera con barrera junto. Pues hemos logrado, después de estos años de trabajo y en acuerdo con el Consejo Insular, de que no va a haber, va a ir a la gran planta de ámbito comarcal, por lo tanto no va a ser un problema, una de las grandes dudas o miedos que habían para el propio crecimiento. Repito, con que le estuviese, en un primer lugar era San Juan, luego se desplazó muy próximo a La Guancha, ya ni una ni la otra, sino a la comarcal, donde estarán todas situadas o donde irán todas estas cuestiones. Pues eso es un éxito. Es un éxito porque las obras empezarán en breve, están adjudicadas y ya otra cuestión es la planta de zona donde se darán tratadas todas las aguas de saneamiento. ¿Habrá voluntad de continuar con esos proyectos? Las primeras fases están, que es la zona y todo. ¿Y habrá voluntad de continuar? Sí, en este caso incluso se continúan y están adjudicadas. Vale. Hay cuestiones tan importantes, por ejemplo... que está concedido, que aquí incluso lo hablamos, está aprobado en comisión de gobierno, lo documentamos en la campaña, los previos, pero hay que licitar y adjudicar, que son los famosos 300.000 euros para la conclusión del espacio cultural Rambla. Con esa adjudicación que tienen que hacer ahora, tienen que hacerlo, porque si no perdemos la cuantía asignada, 300 y algo, donde vamos a lograr el espacio cultural con la dotación de temas en aspectos de sonido, de imagen,
una cosa muy demandada como la ventilación, porque es un sitio que no circula bien el aire y es muy caliente, pues está dentro de esos 300.000, que es aire acondicionado y extracciones de aire. Y otra cosa muy importante, que se ha logrado con la propuesta accesibilidad desde la plaza donde está el centro cultural hasta el propio espacio cultural Rambla con un ascensor. Y esa obra hay que adjudicarla, está el dinero, está en las cuentas ingresadas. Los 50.000 de la, lo estaba comentando antes contigo, de la digitalización de la Biblioteca Antonio Bello, que no se pierdan y que se adjudiquen, que están también. Hay que continuar la gran apuesta del primer hotel. Eso no se nombra y hay que hacerlo, está el proyecto, ya está entregado y ahora tiene que pasar al proceso de adjudicación del 1.800.000, 1.600.000, si mal no recuerdo, para la construcción, recuperando la Casa de Oramas Juez, que no se nos ha venido abajo, propiedad municipal, y ahora se va a convertir con esa adjudicación y esa obra en un hotel. Son proyectos que si quieren es continuar, y si es por estas cuestiones menores de política minúscula, por, permítame decirlo así, después de lo que pasó en el Pleno, que le saquen el rédito que le quieran sacar y los éxitos que le quieran sacar, pero que las ejecuten, porque son importantísimos. El plan de polideportivos que sigue caminando. La prueba está que se ha podido atender a tres, incluso antes de mayo, de o a posterior. Ha sido dos años, y no solo los dos míos, sino también los anteriores, hay que ser justos, para estas cuestiones. Queda, por ejemplo, para el de La Vera, que tiene mayor envergadura, y un compromiso que está aprobado para los planes de actuación integral en las dos canchas de, en los dos campos de fútbol municipales, tanto como el de Los Quevedos como el Volcán, ambos, uno en 300 y pico mil euros y otro en 400 y pico. Uh-huh. Porque al de Los Quevedos ya se cambió previamente el césped. Y otra cosa importante que deben continuar en proyecto es, se aprobó por comisión de gobierno 900.000 euros para la primera fase del centro cultural del barrio San José. San José no tiene un espacio público donde sus vecinos y sus vecinas, no solo los vecinos y vecinas de San José, sino de cualquier parte del municipio, poder disfrutar de la cultura, de aspectos de formación, porque no hay un centro cultural. Estaban los terrenos municipales, hay que decirlo, y esos 900.000 euros que se ha parado en determinadas cuestiones por la intervención del Cabildo Insular, pero es retomarlos, porque están aprobados en comisión de gobierno. ¿Y eso qué implica? Que con esa primera fase, más la que ellos deben trabajar ahora con el Cabildo Insular, para las fases que sean necesarias, concluir y poder hacer, bueno, primero iniciar, evidentemente, y luego tener y finalizar por primera vez un centro cultural en San José. ¿El anillo insular también hay en...? Bueno, sí, importante, eran, gracias por recordármelo. Hay muchísimas cosas. Sí. Saben bien que una de las banderas que teníamos, no solo como alcalde, sino debo decirlo, donde de manera unánime los grupos que conformaban el Pleno, hablamos de anillo insular para los que nos están viendo, considerábamos que no nos oponemos al anillo insular, sino nos oponemos a la propuesta de cómo quedaba el anillo insular desde Ico de los Vinos a San Juan de la Rambla, donde con unos viaductos iban a destrozar, o van a destrozar si no se cambia de plan, toda la costa ramblera, con todo lo que supone en aspectos paisajísticos y de protección, porque toda esa zona es parte de la Renatura, y aunque esté fuera un poco de los parajes protegidos, pero sí es el mismo entorno. Yo, en las distintos encuentros antes de llegar al periodo del cambio, que lo provocó las elecciones con el pacto, hicimos incluso una propuesta para que valorara y estudiara el gobierno, que para demostrar que no nos oponemos al anillo, es que lleven la propuesta de anillo, que sí parece ser que tiene consenso entre ICO y La Guancha, y luego, ya que sí han acordado con los realejos que ahí debe ir todo enterrado, pues que San Juan de la Rambla no sea menos. Que la parte del anillo insular, porque es el mismo paraje, cualquiera que conozca las Ramblas de la zona de los realejos o de San Juan de la Rambla, estamos hablando de lo mismo. Entonces, la parte que se ocupa de San Juan de la Rambla hasta los realejos se afronte como una misma unidad de actuación y se actúe por igual, tapándola o que vaya toda en túneles, salvando todos los aspectos máximos posibles que puedan ser, en, no solo paisajísticos, sino de agricultura y todas esas cuestiones. La costa nuestra es muy limitada. Si hemos conseguido una victoria retirando la piscina, que daba pena esa ruina, ¿qué es ahora? Que nos giramos de la piscina y nos encontramos columnas de 40 o 50 metros comiendo toda la costa. Y después hay una gran duda. ¿Cómo va a continuar luego si siguen esa apuesta el anillo? ¿Cómo continúa de San Juan a los realejos? ¿Seguirá consumiéndose en la costa ramblera o entrará en la montaña? Salgamos de dudas, que se entierre todo el anillo desde San Juan a los realejos. Claro, y que San sea Juan como no se opone al anillo. Tanto por arriba como por abajo, oye. Para que quede claro. Y que se entierre. Sí, y otra cosa importante aprovechar, que hay que continuar, ya ha pasado meses,
ya está el director general, que comprende y conoce la zona, que es el que fue alcalde de Icó de los Vinos, Francis, pues yo creo que también de una manera ya se pueden hacer los encuentros y ahora para, se está haciendo el proyecto constructivo para que ese proyecto constructivo se pare y hayan nuevas propuestas, que es lo que planteamos ya no solo como alcalde, sino todo el pleno, hay unanimidad. Pero deben coger la bandera, nosotros vamos a acompañar, porque así lo consideramos, ya que la hemos empezado, y entre todos y todas conseguir ese objetivo. Y hay otra cosa pendiente muy importante, que se comenzó con la adjudicación y se está redactando los proyectos para lo que era, también recuerda que era muy problemático y lo sigue siendo, la entrada y salida del barrio de La Rambla. La Rambla es la entrada no solo a San Juan de la Rambla, sino a la comarca. Entonces, es una de las luchas. Hay que decir que los grandes protagonistas han sido vecinas que hicieron su propia plataforma y salieron a las calles a demandar una entrada y salida digna que garantice la seguridad de nuestro barrio por Solera, que es el barrio de la Rambla. Eso evidentemente habrá quedado parado todo debido a los cambios de gobierno. Hay que decir que se estaba trabajando tanto con Cabildo Insular como con Gobierno de Canarias, pero antes de que acabara este mandato, el que fue presidente del Cabildo Insular, don Pedro Martín, adquirió el compromiso de encomendar, y así fue la redacción del proyecto y luego la posterior ejecución de ese proyecto para que una vez por todas la Rambla pueda, para que la gente que nos escucha tenga una idea, es como se entra y se sale a la Playa del Socorro. Por resumir, resumir, se puede entrar por debajo y salir sin que la TF5, que no es realmente la TF5, sino que es una carretera comarcal, pues no afecte a la seguridad no solo de los coches, sino de las propias personas que cruzan esa carretera con el tráfico que tiene ahora y el que va a tener, porque el anillo va a seguir creciendo y va a ser un efecto llamada para la zona del valle ir hacia el sur. Y yo creo que he dicho en un resumen, hay muchísimas más cosas, pero el tiempo es tiempo, de lo que sí debe ser una continuación de lo que se ha comenzado en esas luchas y en esas ejecuciones y continuar trabajando en esa línea, porque creo que es el progreso y el desarrollo para nuestro pueblo, es lo que necesitamos. Y acabamos, Ezequiel, pero aparte de quitar del orden del día esas cuatro mociones, ¿qué lectura de estos 100 días de gobierno, de estos días de gobierno, hace hasta ahora? Voy a hablar claro. Sí, claro. 100 días porque, por ejemplo, si fuéramos que todos son totalmente nuevos, podríamos hablar de otra manera, pero debo decir que quien ha ocupado la alcaldía es mi primer teniente alcalde, ha estado en gobierno. La Fuerza Sí Se Puede también estuvo en gobierno con nosotros y quizás la nueva compañera del Partido Popular es la más nueva de todos. Entonces, ahí hay rodaje ya. Estos 100 días se caracterizan porque no sabemos absolutamente nada de cuál es la propuesta de estos próximos 4 años para nuestro pueblo. Y repito, nosotros nos queremos sumar, queremos que se acompañe con todo lo que he dicho muy rápidamente, pero hay que profundizar porque hay muchísimas cosas. Para el Centro de Formación de San José, ya hablaremos en otra entrevista, hay muchas cosas, para que puedan seguir trabajando, y es lo que tienen que hacer, dar continuidad a todas estas cuestiones. Mire, están pasando cosas graciosas, y permítame que utilice esta palabra, porque para mí son graciosas, donde, por ejemplo, ahora en distintas entrevistas que ha tenido el nuevo alcalde, va diciendo que tiene que resolver problemas económicos con temas de facturas y de cuestiones del anterior gobierno. Digo, mire, oiga usted, cuidado cuando dice una cosa, porque le voy a recordar yo una cuestión. Yo era el alcalde, por lo tanto, máximo responsable, evidentemente, de las cuestiones de mi ayuntamiento. Pero hay una cosa que es paradójica. Usted tenía delegada la hacienda, la tesorería y la intervención del ayuntamiento de San Juan de la Rambla con toda la confianza mía, que mis vecinos y vecinas saben, me avisaban incluso, pero tenían toda mi confianza, para gestionar los aspectos económicos. Pues no nos hable de aspectos económicos porque hasta mayo era mi socio y era el responsable de los aspectos económicos. Tenga cuidado cuando dice cosas. Y si quiere seguir en esa línea, pues hablaremos en esa línea. Y después cosas graciosas como en las últimas preguntas del Pleno, donde el concejal también responsable de la limpieza de calles, de viarios, dice a una propuesta que planteábamos, si había ya un plan, porque es una de las grandes demandas que se está haciendo, las calles han quedado un poco en el abandono, por lo que sea, falta de recursos, de planificación, de lo que sea, pero es hecho, hay un hecho, no se están atendiendo. Le pedíamos el plan de actuación conjuntamente con la mancomunidad y nos responde que, hombre, nos dice que debido a que el anterior que estaba lo ha hecho muy mal, por resumir, pues tiene que hacer ahora un plan y que ya nos dará. Mire usted, es que el responsable anterior era usted, está diciendo públicamente que lo ha hecho muy mal, por eso digo que es un poco gracioso. Por favor, antes de decir cosas hay que medir lo que se dice y ser serio. Y la seriedad pasa por trabajar sin pisar y sin apartar ningún partido político, sino sumando entre todos y todas. Sigo haciendo mi ofrecimiento porque los que me conocen saben que es mi forma de trabajar siempre, como alcalde
o como líder de la oposición en estos momentos. Muy bien, Ezequiel, pues ya se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. La otra vez que vino al programa, hace ya, bueno, cuando era la campaña, le decíamos en antena, tiene que venir un día a la tertulia, y dijo, algún día cuando esté menos ocupado, igual, me gustaría, ha llegado el día, así que yo hoy le voy a invitar a que se quede a la tertulia. Lo único que chirriaría un poco es que, bueno, aquí le usteteo, pero la tertulia le voy a tutear, pero si eso no plantea para usted un problema, a mí me gustaría que se quedara en la tertulia, está súper invitado. Yo, después de la amabilidad de esta entrevista y de ofrecerme un espacio para hablar en San Juan de Arambla en positivo, fíjese usted, y un poco más apartado los problemas que se puedan tener desde la oposición, si me invitas a estar en la tertulia, sí. No te puedo decir que no, estaré en la tertulia, haré programa doble hoy en vale. Canal 10, pero también te aviso. No soy un tertuliano a lo sumo en una televisión, así que... Vamos a ver, eso lo vamos a saber dentro de... Mira, el cebo perfecto, dentro de 5 minutos. Vamos a publicidad y después ya nos tuteamos. Pues muy bien, aquí estaremos en la tertulia. Muchísimas ahora. Gracias. Publicidad, hola, y si ya estamos aquí, quedamos con la tertulia. Hasta ahora, gracias.